Más de 1,000 personas acompañaron el cortejo fúnebre del pequeño Juan Carlos, quien perdiera la vida a causa de una bala perdida, de las muchas que se dispararon en Apatzingán para despedir el año viejo y recibir el año 2021. El grito de «ni una bala más» fue repetido por los ciudadanos que acompañaron a la familia del menor en lo que fue el sepelio manifestación contra quienes persistieron en mantener la estúpida costumbre de tirar balazos para celebrar. En los primeros minutos del año 2021, el primer asesinato lo han cometido quienes ignoraron el llamado a no disparar al aire y la víctima fue el niño Juan Carlos, cuyo único delito fue ser humilde y habitar una casa de madera con láminas de cartón en la colonia Pénjamo de esta ciudad. Cabe mencionar que al momento la Fiscalía Regional no ha dado a conocer ninguna información respecto al avance de las investigaciones en torno a este lamentable tema. Con información de Candy Paniagua, informó para 90 grados Berenice Suárez. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!